Burke. Un referente para la historia cultural contemporánea, estuvo en Montevideo invitado por la UDELAR. Sobre su relación con Uruguay, la historia de la cultura y el conocimiento, la ignorancia y el carnaval, conversó con Mira Montevideo. Peter Burke en TV Ciudad, Mira Montevideo, miércoles 21 horas. El Día Mundial del Agua es tema de la próxima edición de Sobre Ciencia, por eso vamos a continuar paseando por los humedales del río Santa Lucía y adentrarnos un poquito más en su flora y su fauna. Vamos a conocer también el proyecto Gaviotas de la Isla, que se desarrolla frente a la playa Malvin. Pero como no todo es agua, completamos el recorrido por las instalaciones de la Policía Científica para conocer más de cerca cómo el conocimiento y las herramientas que allí tienen ayuda a combatir el delito. Sobre Ciencia, miércoles 22 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. ¡Vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo, 23 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react. Hoy vamos a Aquí está la información, edición central de MVD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos todavía comenzando en el primer tramo de esta semana de turismo. ¿Cómo andás, Natalia? Exacto, bien, en la subidita de esta linda semana en materia de clima, aunque no en materia de noticias. Sí, hay una cantidad de informaciones que son preocupantes. Por ejemplo, en las últimas 24 horas les contamos que hubo 4 homicidios distribuidos entre Montevideo y Maldonado. Y en lo que va del mes ya ha habido 23 asesinatos. Hablamos de más. Esto naturalmente genera repercusiones políticas. Por ejemplo, el senador Frente Amplista Charles Carrera cuestionó, a partir de estos hechos, las políticas aplicadas por el gobierno para solucionar los problemas de inseguridad. Y la precandidata presidencial nacionalista Laura Raffo insistió en la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos. Y el precandidato colorado Gabriel Gulméndez dijo que el narcotráfico es la principal causa de estas situaciones de violencia y apunta a la prevención del lavado de dinero para solucionarlo. Ahora vamos por el resto de la agenda. Repasamos los titulares.
Según el Ministerio de Salud Pública, hoy se detectaron 21 nuevos casos de dengue autóctono y 4 importados. En total, hay 100 importados y 83 autóctonos. Descendió el número de personas desplazadas. Hay 512 evacuadas y 4.954 autoevacuadas, según el SINAE. Además, hay 6 rutas nacionales cortadas. Desde el sindicato de Antel se asegura que la autorización de la URSSEC para que la multinacional Starlink brinde servicios de internet satelital es parte de una estrategia para liquidar al ente. El informe de la URSEA sugiere mínimos aumentos en algunos precios de combustibles y descensos en otros. El viernes el gobierno definirá el precio de venta al público. Advierten que el sistema de alerta temprana de inundaciones no se actualizó luego de su última implementación durante las inundaciones del año 2019 en Durazno. El canciller Omar Paganini dijo que el proceso electoral venezolano se ha desvirtuado por completo. Además, respaldó el comunicado de la ONU que pide un cese al fuego en la Franja de Gaza. A pesar de la postura de la ONU, Israel prosigue con sus ataques al hospital de Al-Shifa y a la ciudad de Rafah, con un saldo primario de 80 muertes. El gobierno israelí retiró su delegación negociadora de Qatar, argumentando que la propuesta de Hamas es delirante. La policía brasileña calificó de risibles y patéticos los argumentos del expresidente Jair Bolsonaro sobre su presencia durante 2 días en la embajada de Hungría, luego de que la justicia le retirara su pasaporte. Nos pueden ver en la pantalla de TV Ciudad, también a través de tvciudad.uy, en vivo por YouTube. Y nos vamos del estudio, Martín. Efectivamente, y en la Ciudad Vieja espera un móvil porque está pronto Diego Martini que dará su adelanto. Así que ya mismo nos conectamos con ese lugar que viene con información cultural en esta jornada. ¿Cómo te va, Diego? Así es, Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Nos encontramos en Cinemateca, donde hace unos minutos integrantes del cine argentino estuvieron acá presentes y se sacaron una foto con colegas uruguayos. Esto en referencia a los recortes que viene promoviendo el gobierno de Javier Milei en el vecino país, en referencia justamente al cine y a la cultura. También hablamos con uno de los directores argentinos que está presente acá en Cinemateca para vivir el festival internacional y en un rato ampliaremos. Y desde la Ciudad Vieja nos vamos a La Aguada. Aparece Martín Duarte, móvil político. ¿Cómo andas, Martín? Compañeros, buenas tardes para ustedes. Sí, estamos en lo que va a ser la antesala de este acto del Frente Amplio, conmemorando los 53 años del primer acto de masas del partido político, que fue, bueno, justamente hace 5 décadas atrás. Ya van llegando distintos dirigentes. Está previsto que la oratoria comience sobre las 19:15 con la locución de los 4 precandidatos de la fuerza política, y estará cerrando este acto el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. En algunos minutos los convocamos con la palabra de algunos de los dirigentes y precandidatos que ya están llegando aquí a la plazoleta ubicada frente al Palacio Legislativo. El precandidato Frente Amplista e intendente de Salto, Andrés Lima, propuso sacarle el IVA a los repelentes, cuya demanda está creciendo mucho en las últimas horas. La gente un poquito siempre se queja del precio, ¿viste? Bueno, Uruguay tampoco es muy económico, pero rondan el off chico, por ejemplo, andan los 400, y el verde, que ya hace un poquito de extra duración, andan entre los 700 y 800 pesos. Estamos a la espera de la solicitud que hemos hecho al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud Pública y a Secretaría de la Presidencia de una exoneración de IVA en el costo de los repelentes. Y empezamos por el que fue tema de portada, porque en las últimas 24 horas hubo 4 homicidios repartidos entre Montevideo y el departamento de Maldonado. El senador Frente Amplista Charles Carrera aseguró que los delitos aumentaron en el interior y cuestionó las políticas aplicadas por el gobierno. Y nosotros ahora estamos recorriendo el país y lo que dicen las encuestas de opinión, la principal preocupación de la gente, de la población, es la seguridad y la violencia. Si uno analiza las cifras del Ministerio del Interior, cuando uno escucha a las autoridades decir que los delitos bajaron, lo que tenemos que decir es que en el interior los delitos subieron. Si uno analiza los homicidios, aumentaron el 42% los departamentos del país. Es decir, tú no le podés decir en Durazno
que los homicidios bajaron, donde pasaron de 3 a 10, o en Colonia de 3 a 9, o en Maldonado de 12 a 19 homicidios, porque la gente lo que se siente insegura. Lo mismo la rapiña y los hurtos. Entonces, lo que nosotros creemos es que este gobierno no reconoce la gravedad de la situación, no plantea la problemática tal cual es, y siempre tiene algunos formatos de eslóganes de campaña donde los delitos bajaron, y en realidad los delitos desgraciadamente no bajaron. La violencia en nuestro país no bajó. Carrera agregó que se ha dañado la credibilidad de las cifras del Observatorio de Criminalidad y que hay diferencias entre las cifras de Fiscalía y del Ministerio del Interior. Dijo que el Frente Amplio propone que las cifras de delitos las lleve el Instituto Nacional de Estadística y que haya acuerdos políticos para enfrentar el delito. Sostuvo que Uruguay hoy es plataforma para el narcotráfico, lo que no se puede permitir y que hay que tomar medidas fuertes como Estado. Y la precandidata nacionalista Laura Raffo insistió en la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos a través del plebiscito que se llevará a cabo junto a las elecciones nacionales en octubre. De todos modos, aclaró que también piensa que debe profundizarse la política de rehabilitación de las personas privadas de libertad. En cuanto a la represión del delito, lo que planteamos es la habilitación de los allanamientos nocturnos con orden de un juez que lo va a poder votar toda la ciudadanía en octubre por medio de un referéndum para que el delito se persiga sea a la hora del día que sea. En segundo lugar, el incremento de los efectivos de la Guardia Republicana para poder tener 4 nuevas bases. Y en tercer lugar, todo el uso de la tecnología, la duplicación de las cámaras de videovigilancia, empezar a usar el reconocimiento facial y el uso de nuevos software y escáneres que permiten identificar dónde se están cometiendo más delitos para atacar hacia ahí. Eso es lo que hace a la represión del delito, pero todos sabemos que hay que prevenir el delito también. Para la prevención del delito, lo que estamos proponiendo es una línea de trabajo muy profunda en la rehabilitación de las personas privadas de libertad, para que cuando vuelvan a la calle una vez cumplida su condena, no vuelvan a delinquir. Y estamos proponiendo una intervención muy fuerte en todos los barrios, porque el gran drama que nos transmiten las madres es cómo hago para que mi hijo no tenga como opción el consumo de droga o el trabajar con una banda dentro del barrio. Entonces, una parte de atención a la salud mental, atención a las adicciones y un trabajo conjunto del MIDES, de Salud Pública y de la ANEP para darle a los chiquilines jóvenes la oportunidad de salir adelante sin verse mezclados en lo que es el consumo del droga. Mientras tanto, el precandidato presidencial colorado, Gabriel Gurméndez, dijo que es el narcotráfico la causa de las situaciones de violencia que se han suscitado en los últimos días. Por eso propuso poner énfasis en el fortalecimiento de los controles al lavado de activos para combatir el problema. El narcotráfico es el principal enemigo de la sociedad uruguaya. Nosotros tenemos un equipo que está trabajando en las propuestas de seguridad. Hemos estado con la Secretaria de Seguridad de la República Argentina para ver visiones comunes, coordinar eventualmente en una nueva administración y hacer alianzas. ¿No ha sido prioridad de este gobierno la seguridad? Sí, por supuesto que ha sido prioridad. Ha habido avances importantes, pero como en estas cosas, siempre hay algo más para hacer. Y creo que por ahí va el asunto. Nosotros tenemos nuestras propias propuestas. Vamos a poner mucho énfasis en la tecnología, en la coordinación de esfuerzos de inteligencia y en fortalecer los mecanismos de lavado de dinero. Detrás de esto hay una organización criminal que procura el dinero, vidas de lujos, mansiones para los que están en la actividad delictiva del crimen organizado. Creemos que hay que fortalecer mucho, pegarle en el pecho a estas organizaciones criminales donde más le duele, que es en la ruta del dinero. Mientras la dirigencia del partido por los cambios necesarios, fundado por ex integrantes del movimiento Un Solo Uruguay, señaló que el sistema político no tiene voluntad para solucionar los problemas de seguridad. Y a propósito de esos problemas, proponen restablecer el uso de kioscos policiales, fortalecer las comisarías y, mientras tanto, esperan que la Corte Electoral habilite la participación de este partido, nuevo partido, en las próximas elecciones internas. Es imposible implementar una estrategia de seguridad que dio resultado en países con otro contexto de violencia y de por ejemplo Colombia o las favelas de Río Janeiro, de San Pablo o Singapur,
Washington Cruz es comisario mayor retirado y su colectivo propone volver con una estrategia aplicada 30 años atrás y fortalecer el trabajo en territorio. No tenemos más presencia en las comisarías y por ahí pasa la cosa, por fortalecer la comisaría y la tenemos muy clara de dónde sacar los recursos. Es una de las mejores policías del mundo, de la policía de Japón, que está implementando el tema de los kioscos y de la subcomisaría y lo de eso desde antes de 1829. Le menciono 1829 porque en ese año Sir Robert Peel, el ministro inglés, creó la Policía Metropolitana de Londres con estos principios, pero antes la policía de Japón ya estaba implementando y nunca dejó de implementar. Nosotros lo implementamos hasta la década del 80 y hasta los 90, y de ahí para acá se despoblaron. Las comisarías fueron vaciadas dos veces. Presenta Antel, socio de tu negocio. Cinemateca se solidariza y apoya al cine argentino y allí en la Ciudad Vieja está nuestro compañero Diego Martínez, que hace minutos hizo su adelanto y ahora nos desarrolla el tema. Adelante. Bueno, compañeros, ya de paso hacerles la invitación que del 20 al 31 de marzo está un nuevo festival clásico ya internacional de Cinemateca con varias películas en cartel que se pueden ver a través del sitio web de Cinemateca. Están todos los detalles así, los jurados, las películas, los horarios, se pueden comprar abonos incluso y se viene desarrollando a un gran ritmo y a un muy buen nivel. Pero en esta instancia se dio una jornada de intercambio, de solidaridad, llamémosle, donde varios uruguayos recibieron, varios directores de cine y personas vinculadas al cine de Uruguay recibieron a colegas argentinos. Esto en referencia a cómo se viene dando la situación en el vecino país tras los anuncios del presidente Javier Milei de generar recortes al cine. Y esto es lo que tiene que ver con el Instituto de el Cine Nacional Argentino, el INCA, referido a recortes y la posibilidad de no financiar más películas. Sobre esto hablamos con Ariel Rotter, director argentino, que viene a presentar su película justamente a nuestro país, que acaba de ganar un premio internacional y que fue muy crítico con esta medida tomada por el presidente Javier Milei. Lo escuchamos. Es una manera también de decirles a los poderes de turno que el cine no les pertenece, que la cultura no les pertenece, que en definitiva hay un colectivo a nivel internacional que se hermana ante las causas injustas, digamos, ¿no? Porque hay un discurso de que el cine le quita la comida de la boca a los niños. El cine genera sus propios recursos, el cine es un círculo virtuoso, si los hay en la Argentina, claramente. El cine es fuente de trabajo para 670.000 familias cada año. El cine genera el 5% del producto bruto de la economía argentina entre efectos directos, indirectos, derivados, en toda la cadena que implica el audiovisual, porque no es solo cine, es también series, es animación, videojuegos, es postproducción, todos los que intervienen, inclusive las plataformas, todo el audiovisual es un movimiento, es un motor de la economía. Presentó Antel, socio de tu negocio. Bien, nos vamos allí a la zona del Palacio Legislativo, donde está nuestro compañero Martín Duarte en este acto aniversario del primer acto, valga la redundancia, del Frente Amplio. Martín. Gracias, Natalia. Mientras suena la ventolera arriba del escenario, estamos con Mario Vergara, el primer precandidato que va a hacer uso de la palabra en esta actividad. Bueno, Mario, gracias por estos minutos, previo al arranque.
¿Cómo se vive esta jornada tan particular a 53 años del primer acto de Masas de Frente? Todo acto frente amplista realmente emociona, ¿verdad? Cómo la gente está con toda la energía, todo el ánimo, y es lo que nos transmiten, ¿verdad? De que tenemos que poner todo para, bueno, para hacer la mejor campaña electoral posible para lograr nuevamente el gobierno. Y 53 años, obviamente, de aquel acto de Masas tan maravilloso, en donde creo yo es el punto de del liderazgo de Sereñi, ¿verdad? Como un líder de masas, y bueno, es pura emoción. ¿Por dónde va a pasar el discurso a la hora de presentarse también con estas actividades que están previstas con el resto de los precandidatos, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de poner foco en lo que viene, vamos a tratar de poner foco en la necesidad de que todos y todas las frente amplistas trabajemos para el triunfo, porque no, la elección está lejos de estar ganada, y en lo que viene en cuanto a propuestas, mirar para adelante, como decía Sereñi, la vida es para adelante, y ese va a ser nuestro enfoque hoy. Mario, por último, consultarte un tema que se ha instalado a nivel político, que es la competitividad del dólar. ¿Preocupa el tema? ¿Cuáles son las posibles salidas también como economista, ¿no? A la hora de un futuro gobierno del Frente Amplio, por ejemplo. Bueno, preocupa y mucho, porque el dólar está por el sótano, tenemos el peor atraso cambiario del siglo XXI, un desalineamiento que está descrito hasta en los propios informes oficiales del Banco Central, y claramente el gobierno y el Banco Central chiflan para el costado. Tendrían que estar ya hace rato interviniendo en el mercado para ayudar a tener un dólar más competitivo. Acá creo que es algo que el gobierno debería estar haciendo ya. No me resigno a pensar que hay que decirle al agro, a la industria, a los servicios, al turismo, a la exportación, al empleo uruguayo, que espere un año para que cambie el gobierno, para que se haga algo que lleve el dólar a un nivel más competitivo. El gobierno tiene las herramientas, el Banco Central tiene las herramientas, es un tema de enfoque ideológico fundamentalista de mercado que claramente está generando una distorsión que perjudica a la exportación y a la producción. Mario, gracias por estos minutos en la previa, muy amable. La palabra de Mario Vergara, a minutos de estar subiendo aquí en el estrado, le recordamos que van a estar hablando los cuatro precandidatos y luego la palabra del presidente del Frente Amplio. Nos quedamos por aquí, si así lo entienden, para estar volviendo en alguna otra oportunidad. Gracias, Martín y equipo. Desde Estudios cambiamos de tema. Les contamos que este martes se reportaron 21 nuevos casos de dengue autóctono, 4 nuevos casos de dengue importado, y por ende la cifra de casos en este momento a nivel nacional es de 183. Además, hay 34 situaciones dudosas a estudio del laboratorio del Ministerio de Salud Pública, según el último reporte del Departamento de Vigilancia en Salud. A nivel nacional hay 25 personas internadas y 2 de ellas permanecen en CTI. Las autoridades recomiendan consultar ante cuadros de fiebre acompañada de dolores musculares. Insisten en el uso de repelente, ropa que cubra el cuerpo y también en dar vuelta a los recipientes que estén al aire libre. Bueno, y un relevamiento realizado por MBD Noticias en farmacias verificó que el aumento de casos de dengue disparó la venta de repelentes. Y atención con esto, porque en los comercios visitados había stock de repelentes, pero sabemos que las empresas proveedoras han comenzado a racionar justamente la disponibilidad. Sí, hay un poco de conmoción en la gente, un poco de preocupación. Y a diferencia de la otra ola que hubo, pero esta vez se llegaron a agotar algunas marcas, están entregando un poco racionado. La gente entra como un poquito en pánico, viste, con todo el tema del dengue, más que nada. Y nada, pero bien, por suerte se ponen como que impaciente con el tema del stock. A veces es un poquito exagerada, capaz que queda feo que lo diga, pero es un poquito exagerada, se llevan de a 4 o de a 5 y capaz que con 1 o 2 estarían bien, ¿no? La gama de precios de los repelentes puede oscilar entre los 160 y 700 pesos. O por precio o por marca, no sobre la efectividad. O llevan el más barato o buscan la marca. Oscilan entre 160 pesos y 600 pesos más o menos. Y sí, hay gente que quiere determinada marca y no llega. La gente un poquito siempre se queja del precio, ¿viste? Bueno, Uruguay tampoco es muy económico, pero rondan el off chico, por ejemplo, andan los 400, y el verde, que ya es un poquito de extra duración, andan entre los 700 y 800 pesos.
Y seguimos en tema porque el intendente de Salto y precandidato presidencial Frente Amplista, Andrés Lima, le solicitó al gobierno que se exonere de IVA a los repelentes. En la localidad argentina de Concordia, ubicada cerca de Salto, se declaró emergencia sanitaria y sus autoridades estiman que hay unos 4.000 casos de dengue. Tenemos más de 40 casos de dengue. Hay dos fallecimientos que se está a la espera de los resultados que dé el Ministerio de Salud Pública para saber si el fallecimiento fue producto de dengue o no. Y bueno, se están realizando jornadas de fumigación, de descacharrización, una campaña de concientización de la población. Y bueno, estamos a la espera de la solicitud que le hemos hecho al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud Pública y a Secretaría de la Presidencia de una exoneración de IVA en el costo de los repelentes. En el 2016... cuando aparece el dengue por primera vez en Salto, en aquel momento Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, dispuso una rebaja importante en el costo de los repelentes, bajó el IVA del 22 al 10%. Hoy, ¿por qué pedimos una exoneración total? Y porque la magnitud del problema es mayor que en 2016. No es un caso de dengue o dos casos de dengue. Estamos hablando de más de 40. Enfrente tenemos a Concordia, que declaró la emergencia sanitaria, que tiene más de 2.000 casos autóctonos positivos. En la región tenemos dengue, en Paysandú, en Artigas. Por tanto, entendemos que frente a una situación más compleja es necesario tomar otro tipo de medidas, como es esto. Bueno, cambiamos de asunto. Descendió el número de personas desplazadas como consecuencia de las inundaciones. En este momento hay 512 personas evacuadas y 4.954 autoevacuadas. El departamento que concentra en este momento mayor cantidad de situaciones como las descritas es Canelones, seguido por Durazno, Florida y San José, en ese orden. Según el Comité Departamental de Emergencias de Durazno, a las 13 horas el río Yí se encontraba 10 metros con 9 centímetros sobre su nivel normal. De todos modos, el organismo departamental informó que el nivel del agua está bajando. Las personas desplazadas en ese territorio se encuentran en el Centro de Integración Barrial Las Higueras, Santa Bernardina, y en la Sociedad Rural de Durazno. Allí se les brinda alimentación, atención médica y además el Ministerio del Interior se encarga de la seguridad. Además, UTE reconectará los servicios de energía eléctrica en las zonas afectadas luego de realizar inspecciones de seguridad. Otro dato importante, en todo el país en este momento hay 6 rutas nacionales que permanecen con cortadas. Y el periodista duraznense Freddy Rush dijo que las inundaciones registradas en su departamento dejan en evidencia que el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales local es inexperiente. Además, el sistema de alerta temprana de inundaciones no volvió a funcionar luego de que en 2019 se activara en ese territorio por última vez ante una crecida del río Yí. Como vos decís, el proyecto se estancó y además no se actualizó. O sea, no logramos mejorar lo que ya se venía haciendo. El río ha tenido cambios en su comportamiento. Ahora hace 5 años que no teníamos una creciente de estas dimensiones. La última había sido en junio de 2019 y había falta de ejercicio, de gimnasia, digamos, de evacuación. El jueves pasado, cuando el río comenzó a subir y la incertidumbre empezó a ganar a las familias, yo participé en una conferencia del Comité de Emergencia y pregunté en 2 o 3 oportunidades a los integrantes del comité a qué altura iba a llegar el río, qué cálculos tenían. Y en un momento el intendente Vidalín, que estaba en el público, no estaba en la mesa, cosa que habitualmente hace, que es estar en la mesa, se para del lugar en el que estaba y le dice al coronel Secuet, dígale la verdad a los compañeros de la prensa, dígale que no tenemos idea de a cuánto va a crecer el río. Textualmente lo dijo el intendente, y esto es porque el sistema de alerta temprana no estaba funcionando, no tenían criterios certeros para predecir la creciente, y así fue, tirar una medida incluso superior a los 11 metros. Se hablaba en principio de que podían ser 4.000 evacuados, fueron finalmente 2.600, y el río llegó a 10,65 metros, pero sí desnudó primero inexperiencia en el trabajo del SECOED. Este equipo del SECOED es totalmente nuevo, no hay nadie de los que trabajaron históricamente con las crecientes, y particularmente el sistema de alerta temprana, que fue un gran orgullo para Durazno, que fue el que lo inauguró, además, porque después se extrapoló a otras ciudades y a otros departamentos como Artigas, por ejemplo, realmente no está funcionando.
Ahora hablaremos de combustibles porque la última y reciente actualización del precio de paridad de importación arrojó una leve suba de la nafta y una baja similar o de similar nivel en el caso del gasoil. Según el informe mensual de la URSEA, el precio de paridad de importación de las naftas subió un peso con 16 centésimos. En cambio, el precio de paridad de importación de las dos variedades de gasoil bajó un peso con 19 centésimos con respecto al mes anterior. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, esta vez la unidad reguladora no cerró el informe a fin de mes, sino que lo hizo el 18 de marzo debido a Semana de Turismo. Se espera que este viernes el Poder Ejecutivo defina si toma en cuenta estas variaciones y cambia las tarifas a partir del lunes siguiente, 1 de abril, o si en cambio mantiene los precios actuales de venta al público. Y Laura Raffo dijo hoy que hace falta una cotización del dólar que ayude más al sector productivo y reconoció que hay atraso cambiario. También dijo que, de todos modos, entiende que el equipo económico está trabajando con ahínco, pero aclaró que las dificultades mencionadas podrían manejarse, por ejemplo, con manejo marginal de las tasas de interés. El tema del tipo de cambio bajo es un problema, lo sabemos, lo reconocemos con los productores, sabemos que se debe a que al Uruguay le está yendo bien y entra un gran flujo de dinero y de inversiones, pero podemos tener algunas herramientas como el manejo marginal de las tasas de interés y sobre todo seguir controlando fuertemente las cuentas públicas para poder mejorar la situación del atraso cambiario. Es un compromiso que nosotros hicimos con todo el sector productivo, no solo mejorar el atraso cambiario, sino también aumentar la competitividad del agro, bajando el costo de la energía, generando un nuevo tipo de relaciones laborales y haciendo foco en eliminar un montón de burocracia que hoy tranca a los productores. ¿Debería intervenir el BCU? ¿Debería intervenir el BCU? Porque esa es una de las visiones, por ejemplo, que planteó Mario Vergara, otro candidato a la presidencia, que el BCU debería intervenir. Yo planteé una visión distinta. Nosotros creemos que en todo caso con un manejo marginal de las tasas de interés se puede trabajar. Pero en definitiva, el agro es un motor muy importante para nuestro país. Cuando se prende el motor del agro, se prende el motor de toda la economía uruguaya y por lo tanto hay que garantizar su competitividad, el menor costo país y que haya un menor costo de los combustibles y un mayor acceso a todos los mercados. Recientemente se publicó información que permite sacar conclusiones con respecto a la actividad económica del año pasado, 2023, ya cerrado. De eso hablará en la columna de hoy de Análisis Económico Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a analizar básicamente lo que fue el último trimestre del año, que es el dato que conocimos, y por ende el cierre. ¿Sí? Y lo que tenemos justamente en el gráfico es la evolución trimestral del Producto Interno Bruto. Sí, básicamente el último dato que tenemos es el del cuarto trimestre y eso supone un crecimiento de 0,4% frente al trimestre anterior y del 2% en relación al mismo periodo del año previo. ¿Sí? Es decir, el 22. Exacto, es decir, en términos interanuales. ¿Sí? Y cuando miramos lo que pasó en el último trimestre, fíjate lo que es, por ejemplo, el crecimiento del agro. Sí, claro, explica casi todo, ¿no? Exacto, naturalmente respuesta a lo que fue justamente la situación de sequía, pero es un crecimiento del 60% en términos interanuales. ¿Sí? Luego tenemos servicio financiero, que fue el segundo sector con más crecimiento en el trimestre, y en la otra punta, los dos sectores más rezagados fueron la construcción, justamente asociado a lo que tiene que ver con la finalización de las plantas de UPM y todo lo que tiene que ver con las obras conexas, y la industria manufacturera, que cerró justamente por mantenimiento. Ahora, yo sé que la pregunta que voy a hacerte a continuación no es fácil de responder, porque en todo caso hay que preguntarse con respecto a qué, pero ¿es mucho o es poco esto del crecimiento? Bueno, si vamos a la siguiente placa, podemos tener una base comparativa, de alguna manera una aproximación posible a tu pregunta para entender, bueno, si tomamos el periodo 2019 como prepandemia y lo que han sido estos últimos años, ahora que tenemos el 2023 cerrado, el crecimiento acumulado básicamente es de los más bajos de la región. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el crecimiento de Colombia, de un 11%, Brasil creció casi un 8%, Paraguay, Chile, bueno, Argentina y Perú, y Uruguay, cuando lo miramos en términos anuales, es decir, acá estamos comparando promedio del año 2023 contra el promedio del año 2019, nos da justamente un crecimiento que no llega al 3%, es decir, es un bajo crecimiento en el periodo, es el más bajo de la región. ¿Sí? La situación cambia un poquito cuando tomamos los cuartos trimestres, pero de alguna manera no cambian las conclusiones en torno a lo que viene siendo un desempeño macro bastante pobre en términos de crecimiento, que se suma también a 5 años
previos de bajo crecimiento. Es decir, Uruguay no crece hace bastante tiempo cuando claro. miramos una perspectiva más larga. Sí, es cierto que en el periodo anterior se hablaba de desaceleración, recuerdo. Exacto, vos tenés 2015, 2019, previo a la pandemia teníamos una desaceleración importante con un crecimiento bajo en relación a lo que había sido el periodo anterior, donde registramos el periodo de crecimiento más extenso y más intenso de lo que es nuestra historia. ¿Sí? Entonces, acá tenemos casi 10 años justamente creciendo a una tasa anual muy bajita. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si pasamos a la siguiente placa, lo que tenemos es que esta situación no cambiaría dramáticamente. ¿Sí? Ahora que tenemos el 2023 cerrado con ese 0,4, ese fue el crecimiento anual, más allá de lo que pasó en el último trimestre. Y además lo que tuvimos fue una revisión a la baja importante de los datos previos. Cada tanto el Banco Central revisa las cifras porque incorpora más información y justamente una mayor conciliación, pero básicamente fue una revisión importante a la baja de los años anteriores. Tenemos el bajo crecimiento de 2023 y una perspectiva de rebote para este año que, entre otras cosas, recoge, por un lado, lo que sería la puesta en funcionamiento de la planta de UPM, es claro. decir, la industria manufacturera. Por otro lado, también recoge lo que es el rebote post sequía, si querés, que eso le pega, por un lado, al agro y, por otro lado, también le pega al sector de energía eléctrica. Y, además, lo que tenemos es un problema menor, que no quiere decir que no sea un problema, pero un problema menor en la frontera. ¿Por qué? Porque si vamos a la siguiente placa, fíjate que el diferencial con Argentina cayó casi a la mitad de lo que teníamos hace pocos meses. ¿Sí? Nosotros tuvimos el pico de la brecha cambiaria en septiembre del 2023, cuando se disparó el dólar, 180% más caro era Salto que Concordia, que es lo que tomamos para tomarle la temperatura al asunto. Sí. Y el último dato, que es el de enero, baja al 97%. Claro. Es decir, estamos obviamente caros, pero mucho menos caros de lo que estábamos unos meses atrás, y eso supone menor sufrimiento para el litoral y, por ende, una buena noticia para lo que sería el crecimiento de todo el país o un factor positivo que podría incidir sobre esa situación en términos cambiarios. Sí, de hecho, cuando en septiembre se generó, se alcanzó ese récord de brecha cambiaria, había desde el sector comercial de Montevideo, de distintas actividades, mucha gente que decía que también se notaba en la capital, no solo en el litoral, aunque por supuesto más en el litoral. Tal cual, principalmente por el contrabando. Naturalmente es algo que tenía impacto principalmente en el litoral, pero afectaba a todo el país. Un tema que justamente lo mencionamos, simplemente porque ya lo mencionaron dos personas hoy previamente, es el del dólar. Naturalmente hoy el dólar cerró muy bajo. Estás aludiendo a la discusión Vergara-Raffo que fuimos siguiendo exacto. recién. Sí, exacto. Naturalmente uno de los problemas que podemos tener de cara a este año es justamente problema de competitividad acentuados por un dólar que no ha parado de caer. Hoy cerró en 37.5, ¿sí? La cotización interbancaria, y eso supone que de alguna manera tenemos un problema asociado a lo que es la competitividad medida a partir de los precios. ¿Sí? Eso puede ser un lastre para el crecimiento, a pesar de que en términos positivos incidirían esos otros tres factores que repasamos. Argentina, la industria y la no repetición de la sequía. Nos tenemos que ir, pero ¿qué te parece que se puede hacer en términos de corregir ese atraso cambiario, teniendo en cuenta que Raffo y Vergara dijeron cosas distintas? Y bueno, podrías hacer las dos cosas de alguna manera. Lo que Raffo hacía alusión era a bajar la tasa de interés, ¿sí? Para hacer menos atractivo las colocaciones en pesos y darle más piola al dólar. Y lo que decía Vergara es justamente que el Banco Central intervenga directamente en el mercado de cambios comprando dólares para poner un piso. O sea, serían dos formas de intervenir. Una tiene que ver con el instrumento del Banco Central, que es la tasa de interés. Una tasa de interés más baja favorecería el aumento del dólar. Y la otra es directamente con intervenciones para ponerle un piso comprando justamente dólares en el mercado cambiario. O sea, son como las dos opciones que estaban barajando los dos, y ambas deberían ir en el sentido de un dólar que repunta. Hasta el martes que viene, Germán. Hasta el Muchas martes gracias. Que viene, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias en TV Ciudad. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo que el proceso electoral venezolano se ha desvirtuado por completo. Horas antes, Uruguay corredactó junto a otros seis países latinoamericanos que expresó preocupación y advirtió sobre la existencia de impedimentos para que los partidos opositores inscriban sus candidaturas. Emitimos una declaración muy preocupados por lo que está sucediendo respecto del proceso electoral en Venezuela, y lamentablemente al día de hoy se han confirmado los peores pronósticos, en el sentido de que los candidatos del grupo opositor de la Plataforma Unitaria Democrática Venezolana no solo primero se inhabilitó a María Corina Machado, que claramente había sido muy apoyada en las elecciones primarias, sino que luego también no se dejó inscribir por vías administrativas o no muy claro aún a la candidata Corina Lloris, que había sido la que habían decidido como alternativa para este proceso electoral. De manera de que dejaron inscribir a algunos candidatos que evidentemente el régimen venezolano no tiene
preocupación de que puedan juntar un caudal de votos, pero sí a los que le significan un riesgo, de manera que el proceso electoral venezolano claramente se ha desvirtuado por completo, y salvo que estas cosas se reviertan, no admite ninguna sorpresa, digamos, pero también indica que Venezuela se consolida como una dictadura que se aleja de cualquier práctica democrática posible. Otras regiones, Paganini también respaldó la expresión reciente de la ONU solicitando un alto al fuego en la Franja de Gaza. Y dijo que este pedido coincide con la postura de Uruguay. Uruguay venía hablando ya, hemos hablado de organismos internacionales, en el G20 en particular y en otros ámbitos, respecto de que queríamos un cese del fuego temporario para después dar paso a negociaciones de paz más duraderas, siempre basadas en el principio de los dos estados. Esto que votó el Consejo de Seguridad Nacional va en esa misma dirección. Ellos hablan de un cese del fuego durante el Ramadán para después generar condiciones de pacificación y la liberación de todos los rehenes. Entiendo que ambas cosas son fundamentales, porque esto de tener rehenes es algo insólito en un conflicto internacional, así que Uruguay en ese sentido le parece positivo lo que votó el Consejo de Seguridad. ¿Se fue de proporción la respuesta de Israel? Creo que es hora de preocuparse por la situación humanitaria en Gaza y en ese sentido facilitar el acceso de todos los canales de apoyo humanitario, más allá de que también no hay que olvidar que Hamás cometió actos terroristas terribles que son realmente sentido señal de preocupación de la comunidad internacional también. Pero ahora estamos en una situación donde lo que hay que buscar es una pacificación de la región. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y seguimos en tema del alto al fuego. Bien, gracias. 80 muertos tenemos hoy en Gaza, sobre todo en los avances que ha hecho Israel sobre el hospital Al-Jifa en el norte de la franja y también sobre la sureña ciudad de Rafah, donde se aglutinan la mayor parte de los desplazados del resto de la franja de Gaza. Israel asegura haber matado al número 2 de Hamás, mientras su gobierno ha decidido, retirarse de las negociaciones por el momento en Qatar. Todo esto en un rechazo pleno a la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como si todo esto no fuera suficiente, 18 palestinos murieron ahogados en el mar en busca de la ayuda humanitaria que cae desde el cielo. Al menos 81 palestinos murieron durante los ataques aéreos de Israel en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza, principalmente en los alrededores del hospital Al-Jifa y la ciudad de Rafah, donde se refugia la mayor parte de la población internamente desplazada, mientras que el gobierno de Netanyahu retiró su delegación en Qatar que negociaba un posible alto al fuego con Hamás, alegando peticiones delirantes del grupo islámico. La oficina del primer ministro israelí sostuvo este martes que la postura de Hamás demuestra claramente su total desinterés por un acuerdo negociado y atestigua el daño causado por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Al drama humanitario denunciado por los organismos internacionales, se suma hoy la muerte de 18 personas ahogadas este martes mientras intentaban recoger en el mar parte de la ayuda lanzada desde el aire, una medida de urgencia tomada por gobiernos como el de Jordania y Estados Unidos para hacer llegar alimentos a la población en medio de los focos de hambruna tras el bloqueo total impuesto por Israel hace más de 5 meses. Mientras tanto, el portavoz de UNICEF, James L. Elder, afirmó en rueda de prensa en Ginebra que la devastadora situación creada por los bombardeos israelíes está haciendo que los adolescentes de la Franja de Gaza deseen ser asesinados lo antes posible para escapar de la pesadilla, y sostuvo que el horror ya no es extraordinario en el enclave palestino. En Brasil están pasando varias cosas. El presidente Lula da Silva recibió hoy al presidente francés Emmanuel Macron. Mientras tanto, el gran tema sigue siendo Bolsonaro. La policía brasileña calificó de risibles y patéticos los argumentos que esbozó Bolsonaro para explicar por qué estuvo 2 días en la embajada de Hungría cuando se le retiró el pasaporte y estaba en pleno proceso judicial por el tema del intento de golpe de Estado con el asalto a Brasilia. La cancillería brasileña llamó al embajador de Hungría. La justicia le dio 48 horas a Bolsonaro para que explique qué hacía en esa embajada.
Videos del sistema de seguridad de la embajada húngara revelados por el diario New York Times muestran que Bolsonaro estuvo en la sede diplomática el 12 de febrero, 4 días después de que la policía confiscara su pasaporte y que fueran arrestados 2 de sus ex asistentes, acusados de haber planeado un golpe de Estado en el ataque a la sede de los tres poderes en Brasilia. Las imágenes confirman que Bolsonaro permaneció en la embajada húngara 2 días, acompañado por 2 guardias de seguridad y atendido por miembros de la misión diplomática, y el diario neoyorquino afirma que la estancia en la embajada sugiere que el expresidente buscaba aprovechar su amistad con el derechista primer ministro Víctor Orbán en un intento de evadir el sistema de justicia brasileño mientras enfrenta investigaciones criminales en su país. Un funcionario anónimo de la embajada húngara confirmó el plan de recibir a Bolsonaro, pero si bien sus abogados admitieron que el exmandatario se alojó 1 par de días en la sede diplomática, fue para mantener contactos con autoridades del país amigo, vista su relación con el presidente húngaro, con quien se reunió recientemente en Buenos Aires durante la asunción del presidente Javier Milei. Mientras la policía investiga si existió un intento de fuga por parte de Bolsonaro, su defensa afirma que el líder derechista no teme ningún juicio y que cualquier otra interpretación constituye una evidente obra de ficción ajena a la realidad de los hechos. El presidente argentino Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo se reunieron hoy con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, quien previamente a esto había elogiado las políticas de Milei, pero había advertido, como ya lo hizo otra funcionaria del Fondo Monetario, sobre el impacto que esto va a tener en los sectores más vulnerables. Sin embargo, el portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que los sectores más vulnerables son los que más han recibido de este gobierno. El Fondo Monetario Internacional calificó de impresionante la estabilización de las variables financieras que impulsa el gobierno de Javier Milei, pero a su vez le pidió que las políticas de ajuste que aplica para llegar a ese objetivo no caigan desproporcionadamente sobre la familia de la clase trabajadora ni los sectores productivos, destacando que los controles cambiarios deben ser calibrados en forma muy cuidadosa. Las declaraciones de Rodrigo Valdés fueron hechas durante un foro del establishment que se realiza en un hotel porteño, horas antes de la reunión que mantendrá con el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. A principios de mes, la portavoz del organismo, Julie Cossack, elogió los progresos en Argentina, pero reparó que el camino es desafiante y requiere medidas rápidas de políticas públicas, sosteniendo que el esfuerzo para proteger a los más vulnerables es un pilar fundamental del programa para evitar que el peso del ajuste caiga desproporcionadamente sobre las familias más pobres y trabajadoras. El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, dijo, sin embargo, que el señalamiento del organismo es absolutamente inexacto y que donde más se ha dado incremento y ayuda fue en los sectores más vulnerables, especialmente los que congregan a los más chicos, como la asignación universal por hijo, las tarjetas alimentar, las ayudas escolares y en los comedores, sostuvo el funcionario. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos al ámbito local. El Sindicato de la Bebida inició contactos con las autoridades para expresar su preocupación porque en mayo se paralizará la actividad de una planta de cerveza ubicada en Minas y otra en Montevideo. El presidente del sindicato, Fernando Ferreira, se mostró particularmente preocupado por los 700 puestos de trabajo que hay justamente en esos lugares. La necesidad de hacer un parate debido a la cantidad de cerveza que hoy tiene acopiada y que en definitiva implicaría un proceso de destrucción del producto en caso de que no fuera vendido. Por lo tanto, planteó la paralización Minas y Montevideo, ambas en el mes de mayo. El problema es que bueno, nosotros como sindicato pedimos una entrevista a la gerencia de Fábricas Nacionales de Cerveza solicitando información de cómo era el reintegro de los trabajadores a partir del mes de junio. La empresa aduce que todavía no tiene una planificación de cómo sería esa vuelta y bueno, eso a nosotros nos preocupa porque en definitiva se genera cierta incertidumbre en los trabajadores de saber, bueno, cuál es la situación a partir del mes de junio. La Federación de la Bebida inició una ronda de encuentros con autoridades de La Valleja para expresarles la preocupación. Además, la importación de cerveza a bajo costo y la reducción del consumo afecta la producción interna. Hoy es un 20% del mercado, cada punto es 1 millón de litros de cerveza, o sea que hay 20 millones de cerveza que viene importada tanto de Brasil como Argentina, muy bajo costo, en una sociedad que ha perdido mucho poder adquisitivo, o sea, tuvimos 4
4 años de pérdida de los trabajadores de casi un 5%, eso se refleja en el consumo interno, en lo que los trabajadores consumen, que somos los que dinamizamos la economía. Y bueno, cuando uno dice que hay medio millón de trabajadores con un promedio salarial de 25 mil pesos líquidos, teniendo una oferta de cerveza barata, se vuelca a ese lugar. Es momento de cerrar el primer bloque. Pero hay más después de la pausa. Un referente para la historia cultural contemporánea estuvo en Montevideo invitado por la UDELAR. Sobre su relación con Uruguay, la historia de la cultura y el conocimiento, la ignorancia y el carnaval, conversó con Mira Montevideo. Peter Burke en TV Ciudad, Mira Montevideo, miércoles 21 horas. El Día Mundial del Agua es tema de la próxima edición de Sobre Ciencia, por eso vamos a continuar paseando por los humedales del río Santa Lucía y adentrarnos un poquito más en su flora y su fauna. Vamos a conocer también el proyecto Gaviotas de la Isla que se desarrolla frente a la playa Malvin. Pero como no todo es agua, completamos el recorrido por las instalaciones de la Policía Científica para conocer más de cerca cómo el conocimiento y las herramientas que allí tienen ayuda a combatir el delito. Sobre Ciencia, miércoles 22 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. ¡Vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla. Ceremonia de premiación domingo 23 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react. Hoy vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos y la inteligencia artificial para tratar y diagnosticar enfermedades. Hoy vamos a hablar de la tecnología que nos cura. Conexiones. Viernes 22 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Una
Una serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas. Desenfrenadas, el encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas, el encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni, colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigo? No, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Profe Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. El certamen de jineteadas con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación en vivo por YouTube, domingo 20 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. Segundo bloque de MBD Noticias. Les contamos que el presidente del sindicato de Antel, Gabriel Molina, dijo que la reciente autorización de la URSEC para que la multinacional Starlink preste o brinde servicios de internet satelital en nuestro país obedece a un plan para liquidar a Antel. También dijo que las ganancias obtenidas por la empresa pública durante el año pasado en parte se deben a esa estrategia. El combo que están aplicando es una estrategia clara para terminar liquidando la empresa pública. Arranquemos, por ejemplo, con la plata que le dieron a los canales privados. Sigamos después con la locura esta de darle internet a quien la pida. Al barrer le están dando internet. Es una clara estrategia que están llevando adelante para contra Antel. No es solamente Starlink, es todo lo que están haciendo contra Antel. Con esta llegada, ¿Antel va a perder? Evidentemente, van a perder todos, Antel también. Pero por eso mismo nosotros decimos que las cosas que viene haciendo contra Antel es todo perjudicial para Antel. Dinero que se va de Antel y bueno, y a su vez, no dejarla a la empresa
que pueda salir a ofrecer todos los servicios también es una señal clara de que este gobierno quiere liquidar a Antel. Es clarísimo. De Antel señalan que 2023 fue uno de los mejores años de la historia de Antel. Es evidente que todo esto cierra para que Antel hablen hoy de que es el año maravilloso en las cuentas de Antel, en la historia de Antel. Para nosotros es así porque no hay inversión. Es así porque no ingresó personal. Atención, porque desde la URSSEC se defendió la decisión de otorgarle la licencia ahora cuestionada a Starlink. Se dicen varias cosas. En primer lugar, que hubo informes jurídicos y técnicos que, entre otras cosas, prueban o garantizan que no generarán los dispositivos de Starlink, cuando empiecen a funcionar, interferencias con servicios de telecomunicaciones preexistentes. Y contrariamente a lo expresado por el director Frente Amplista de la unidad reguladora, Pablo Siris, también aseguraron que no es necesario que se realice análisis técnicos previos y que tampoco es necesario consultar a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Martín Duarte, que está allí en este aniversario del primer acto del Frente Amplio. Adelante, Martín. La cantidad de ejemplos que podemos dar. Vamos al costadito del escenario, Natalia. En estos momentos está la locución del precandidato Yamandú Orsi. Está a mi izquierda algunos minutitos y repasando un poco también las líneas de las cuales va a estar haciendo énfasis la precandidata Carolina Cose. Pero hace algunos minutos conversábamos con el expresidente José Mujica de justamente los desafíos de la interna del Frente Amplio, y también habló de otros temas como las campañas sucias que se están instalando a nivel de Latinoamérica. Puso énfasis en el caso Orsi y de esta manera se expresaba ante la prensa. Siempre en las campañas electorales se calienta el pico y se dicen cosas pero bueno, ahí andamos con nosotros los viejos. Son gente genial. Tratando de calmar las aguas. Claro. ¿Ustedes se dan cuenta? La enorme distancia. Las cosas que nos separan. Sin embargo, salimos por eso mismo. Creemos que le estamos haciendo bien al Uruguay. ¿Y estos episodios, por ejemplo, como el de Romina Celeste, qué impacto tienen en la población y cómo se tratan en la interna? No, eso va a pasar y va a tener novedades. ¿Puede advertir que puede suceder algo como Brasil, Estados Unidos, con el tema de la era digital y las campañas electorales con las famosas fake news? Sí. Sí, se entrevera todo. ¿Cómo se lo combate? Es peligroso. Y se aguanta. Desgraciadamente, son hechos que vinieron para... La civilización digital es maravillosa. Porque un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar. Pero en términos promedio como sociedad, no estamos a la altura de la tecnología. No es culpable la tecnología. Pronóstico del tiempo antes de la despedida. Sí, tenemos buenas noticias para mañana, aunque el jueves ahí hay algunas nieblas y neblinas. Eso mismo. Pero empezamos, Nati, por lo de mañana. Mañana, miércoles 27 de marzo, un día bastante parecido al de hoy, mucho sol, algo nuboso, 13 grados la mínima, 26 la máxima. Y justamente lo que decía recién Natalia, jueves 28 de marzo, pasado mañana en Montevideo y área metropolitana, en términos de temperatura, las temperaturas seguirán en ascenso, sube la mínima a 15 grados, se mantiene la máxima en 26, pero se esperan neblinas y cielo cubierto por la tarde, aunque no está pronosticado que llueva. Tampoco para los próximos días, podemos ir adelantándolo, sí. Por lo menos hasta el domingo se espera que el tiempo esté bastante lindo. Y bueno, nosotros nos vamos. Hoy les pedimos que se queden en la pantalla de TV Ciudad con novedades. Claro, porque llega la NBA, cambiamos el libreto, así que hoy cambia lo que habitualmente anunciamos. Y de paso les recordamos que mañana 8 de la mañana estará la primera edición informativa en el aire, pero habrá más. Hay a las 13 horas otra edición y nosotros nos reencontramos como todos los días a las 18:55. Eso mismo, que pasen lindo, gracias por estar. Hasta mañana.